Y hoy te presentamos triunfos que fueron un accidente. Número 1. Edge. El primer reinado de Edge como campeón intercontinental fue ganado en 1999, en un house show celebrado en Canadá. La teoría de que este resultado fue accidental se basa en que a la noche siguiente el ex campeón Jeff Jarrett volvería a ganar su campeonato. Número 2. Jeff Jarrett. Hablando de Jeff Jarrett, es recordado de la forma en que perdió el campeonato intercontinental en 1995 contra Razor Ramon. Durante un house show, Jarrett, el campeón, disputó una ladder match con Ramon, y como era de esperarse, estaba programado que retuviera. Sin embargo, a los momentos finales del combate, Jarrett olvidó que debía ir rápido al tope de la escalera para evitar que su contrincante ganara, y Ramon, al verse como un idiota esperando que Jarrett llegara a impedir que sacara el campeonato, decidió ganar y coronarse por tercera vez campeón. El asunto se resolvió dos días después, cuando Jarrett volvió a ganar el campeonato. Número 3. Tyson Kidd. ¿Sabías tú que Tyson Kidd ganó el campeonato de NXT? Ocurrió en Glasgow, cuando en un house show, Neville defendió su título frente a Sami Zayn y Tyson Kidd. El asunto ocurrió de la siguiente manera. Kidd y Sami se encontraban protagonizando el momento en el ring, cosa que llevó a Tyson Kidd a cubrir a su rival. Al no poderse salir, la cuenta llegó a 3, y para el asombro de todos, por unos segundos sonó la canción del esposo de Natalia. Para suerte de los involucrados y posiblemente por viveza, el anunciador declaró que Sami Zayn había sido eliminado, salvando el momento. Número 4. Caitlyn. Durante el 2012, las divas se enfrentaron para buscar a la próxima retadora al campeonato, por lo que se supo, tiempo después de la misma boca de Caitlyn, que el triunfo estaba hecho para Eve Torres, pero por una confusión final, Caitlyn terminó eliminando a la ganadora y quedándose con el triunfo. Como vemos en las imágenes, todas quedaron bastante asombradas con la situación. Para suerte de Caitlyn, la empresa no vio con malos ojos su error y comenzó a darle un empuje y bueno, ya saben cómo terminó. Número 5. Sheamus. Este caso podríamos dejarlo más o menos en duda. Todos los que vimos la pelea de TLC en 2009 pudimos ver que el final fue bastante polémico. Mientras Sheamus y Cena estaban arriba de la esquina, un mal movimiento hizo que el campeón partiera la mesa y por lo tanto su retador fuera el nuevo WWE Champion. La duda en torno al resultado de este combate siempre va a estar. Muchos hablan de que Sheamus no debía ganar porque era recién un tipo que llevaba 6 meses en el main roster y que al parecer el verdadero final era que ambos luchadores al mismo tiempo rompieran la mesa para dejar al combate sin ganador. Y bueno amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, los invito a que le den un like y lo compartan con sus amigos. Si nos están viendo desde Facebook, denle like a la página. Y si nos están viendo desde YouTube, suscríbanse al canal. Mi nombre es Broken Ha y esto es FrontSack WWE.